Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. El Unión Deportiva Las Palmas y el Eibar. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Por muy poquito, muy poquito. Ha aislado muy fino el asistente, ¿eh? El Eibar se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos. La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. La falta ha sido clara. De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata. El Eibar tiene el dudoso privilegio de ostentar la peor defensa de la liga. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? ¡Se va solo! ¡Le pega duro! Borja. Busca con quién jugar para entrar en el área. Pase a la banda izquierda. Esto será saque de lateral. Una entrada dura, pero limpia. Un pase en largo. Falta precisión. Valerón. Va muy solo. Valerón. Avanza hacia el punto de penalti. Se aprovecha del regalo. Anota el que lleva los galones. El capitán acude al rescate a punto de llegar al descanso. Siempre digo igual, pero es que es verdad. Es que eso es exactamente lo que cualquier equipo espera de su capitán. Se nota un cambio de actitud de los dos equipos a medida que nos acercamos al descanso, Se fue por poco. Y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y... ¡Ha regalado una falta! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Y juega en largo. Pasan a la alternativa. Avanza con decisión. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. El Eibar ha visto cómo corrían ríos de tinta sobre la figura de su entrenador. Algunos pidiendo que lo tirasen alguno de ellos. Yo creo que las críticas son merecidas en su mayor parte, En su mayor parte, por lo menos. El planteamiento defensivo del equipo lo dejó muy expuesto en largos tramos del partido, Una circunstancia que no se corrigió. Un gol de esos que llamamos psicológicos y que puede cambiar mucho las cosas en la segunda parte. Se adelanta en el marcador. No, el envío no ha sido bueno. Pedro Vigas. El Unión Deportiva Las Palmas. Aún no ha movido el banquillo. Supera la defensa y avanza. ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
hace diferencia. Es impresionante que la portería todavía siga en pie. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Se colocan dos arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Sigue avanzando. Podrían haber sentenciado con el 3-0. Podría haber dejado el cruce visto para sentencia ya, ¿eh? Sería imposible remontar una desventaja de 3 goles. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Podrá respirar tranquilo tras ese despeje. ¡Hace una entrada! ¡Qué buen balón a la banda! Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Otra vez se la llevan, Iván. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Mete el centro. ¡Gol! Han vuelto a marcar. Empieza a ser costumbre. Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. El salto ha sido descomunal. Un remate de cabeza de gran calidad. Para lanzarse así hay que echarle valor, ¿eh? Pero ha logrado su objetivo. El resultado es de 3-0. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Defensivamente fueron poesía. El marcaje excelente. Los delanteros ayudaron en las coberturas. Y el centro del campo fue una exhibición de creatividad. Este partido deja una cosa clara. Si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro. Con jugadores rápidos, hábiles. Y eso ha sido la victoria. Y con esto concluimos el partido de hoy. Gracias, Julio, por acompañarnos.